Hola amigos de 5 días, buenas noches. Hoy tenemos un programa muy especial justamente de un evento que va a suceder este próximo lunes en el Palacio de Bellas Artes y tengo aquí en mis manos este libro fantástico con una portada impresionante, muy lindo. El libro se llama Desde Platea y esta es justamente doña Carmen Heredia de Guerrero, pintada por Elsa Núñez. Y luego ya ella misma nos hará pues algunas historias de Elsa y sus pinturas. Pero justamente lo que hoy nos ocupa es esta puesta en circulación de este libro, que es un compendio de todo lo que es pues pintura, teatro. Ya doña Carmen nos contará, porque es una primicia todavía, nada más que lo tengo en mis manos. Y va a ser un espectáculo fantástico. Pedro Pablo Reyes me ha traído a doña Carmen esta noche y él también va a participar de lo que será este espectáculo este próximo lunes. Que estoy en el libro. Que estás en el libro, que estás en el libro, dice él con mucho orgullo. No te has visto, Pedro, todavía no te has leído, pero te lo dijeron. Sí, claro que sí. Doña Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro. Para mí, doña Carmen es como una fantasía. Como si la hija de Becker fuera a escribir un cuento de artista, así es cada crítica de doña Carmen. Wow, ay, gracias. Entonces, los conciertos nuestros se hacen más bellos cuando están criticados por Carmen Heredia. Wow, y que ya me dijo antes de tú llegar que le encantaba como tú cantabas. Sí, el afecto afecta, a pesar de que nunca es apasionada, pero así son las cosas. Bueno, yo lo digo ahí. Nunca exenta de una sabia pasión. Es normal, todos tenemos nuestras pasiones y nuestro gusto. Claro, bueno, claro. Doña que Carmen, sí. Pero háblenos de este libro, ¿cuándo surge esta idea? ¿De qué se trata el libro? ¿Es un compendio de sus artículos? Sí. Háblenme un poco y después nos va a hablar del acto, que va a sí, ser muy claro especial. Que sí. Bueno, pues este es mi segundo libro. Como tú ves, aquí tenemos este primero. Fue Espacios de Teatro y Danza. Y por supuesto también la portada es un cuadro maravilloso de Elsa Núñez. Bueno, pues este último, Desde Platea, recoge mis críticas publicadas en el periódico Hoy, tanto en la sección Alegría como Areíto, a partir del 2004 hasta el año pasado. Entonces ahí te recojo mis críticas de danza, de teatro, de música y otros espacios también, otro tipo de artículos que ya no son propiamente artísticos, pero siempre culturales. He visto que tiene toda una cantidad de fotos en colores, o sea que el libro es bellísimo, las páginas también, las hojas son de mucha calidad, de un blanco, y lo menciono porque yo soy todavía de las que me encanta manosear el libro. A mí también. Eso, ya los libros pues se leen en internet, en la tablet, yo soy una romántica con las páginas, y me encanta cuando los libros son bellos, como es este caso, y además que tenemos aquí la diagramación de Fernel y Lebrón. Fernel y Lebrón, maravilloso. Tanto en diagramación como también en pintura. Así es. Lo que pasa también, Mónica, es que tú eres artista gráfica, sí. Eres arquitecta. Entonces, pensando en eso y en ustedes dos, se me ocurre por el título. Es un título que sugiere muchísimo, Desde Platea. Sí, sí. Entonces, doña Carmen, yo quisiera preguntarle, usted que realmente inicialmente es artista y criada con arte, porque lo sabemos, conocemos su cultura, ¿qué usted cree que es lo mínimo que debe tener una persona para, desde la platea, como dice su libro, poder disfrutar realmente cualquier tipo de evento artístico, que creo que es lo que más está fallando hoy día? Bueno, lo primero que hay que tener es cultura. Cultura
musical, teatral, danzas, dependiendo a qué rama se dedique. Eso es lo principal. Yo pienso que, además de eso, tener la vocación de escribir, o sea, la facilidad para escribir, porque a veces uno tiene muchas ideas y no las puede expresar de manera escrita. Entonces, eso es lo más importante. Creo que, más que nada, amar el arte. El que no ama el arte no puede escribir de arte. Y eso solamente se desarrolla conociéndolo. Eso se desarrolla conociéndolo. Sí. Eso es. Eso es tradición. Sí. Eso es tradición. Desde niña uno... ¿Qué viví yo en mi casa? Bueno, el arte, la música. Mi mamá era pianista, era profesora de piano. Mi abuelo era un amante de la lírica. Bueno, mi tío Salvador Heredia es el primer y único dominicano graduado de barítono de ópera en el Conservatorio de Santa Cecilia. Sí. Eso era un orgullo enorme para mi abuelo. Sí. En el libro del recién fallecido, tristemente, Aristide Inchaustegui Cabral, aparece un concierto que dio Salvador Heredia hace muchos años, los años 40, cuando llegó de Roma, pero bueno, luego se fue, no regresó al país. Entonces, yo pienso que el hogar influye mucho. Y luego la sociedad, doña Carmen. Y la sociedad también, claro. Era otra sociedad, otra vida, también mucho más pequeña, calma, claro. Vivíamos más lenta. Sí, sí. Pero sin embargo, había muchas cosas. Y yo, como te digo, me inicio oyendo música en mi casa. Mi abuelo, Mariano, con el que nosotros nos criamos, era español y él era un amante del teatro. Inclusive, mi abuelo Mariano fue administrador del Teatro La Republicana. O sea que la cosa viene de muy viejo. Entonces, mi abuelo, cada vez que había una presentación, nos llevaba a mí, a mi hermano. Por eso mi hermano, desde jovencito, se integra al teatro y fue un actor por muchos años y profesor. Y, como te digo, la ciudad pequeña como era, pero tenía muchos espacios donde tú podías ver arte. Un día, yo tendría algunos 8 años, en el Parque Colón se estaba desarrollando la Feria del Libro, que en esa época la patrocinaba, la hacía este señor de la librería, Julio Postigo, de la librería dominicana. Esa noche en el Parque Colón se presentó la Academia de Magda Corben, que no era de Magda Corben, en ese momento era Flor de Oro Trujillo. Sí. Y yo me quedé fascinada con esas niñas. Y yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero ir al ballet. En ese momento inicia su carrera de ballet. Claro, y mi mamá al otro día fue y me inscribió en la escuela de ballet. ¡Qué bien! Sí. Y bueno, ahí seguí muchos años. Bueno, luego estudié violín, mi profesor durante 2 años fue Jacinto Jim Bernard, luego fue el profesor Ernesto Lerú. Es que eran solamente los profesores que tenían. Sí, eran muy buenos. Y la dedicación y el tiempo que le dedicaban, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, que era muy positivo, estábamos en medio de una dictadura. Claro. Y nosotros la sufrimos como familia. Sí. Y a los 16 años yo me voy a Estados Unidos, porque todavía estaba Trujillo vivo, la cosa estaba muy difícil, yo me voy. Allá estudié danza, pero cuando ya yo regreso para casarme. Pero muy a usted, joven. A Bosco lo conoce. Aquí, en el 58. Aquí en el 58. Yo tenía 14. Ay, no voy a decir nada. No, nunca. No voy a decir nada. No, pero ¿para qué? Para nada. Es más, vámonos a la pausa para distraernos un poco de esas edades. Pero volvemos. Corazón, donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la bolsa de valores, bolsa de productos, depósito de valores, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. De júbilo por sus obras en el Templo El Calvario. Del 24 al 28 de este mes, celebrando el 38º aniversario. Mensajes con los pastores Jesús Diloné, Darío Mateo y Miguel Luperón. Además, cantantes invitados, testimonios, música en vivo. Cultos a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Comparta con nosotros estos tiempos de júbilo por sus obras. Templo El Calvario en la Abraham Lincoln 964, a dos esquinas de la John F. Kennedy. Dios quiere bendecirte. Te invitamos. Doña Carmen Heredia de Guerrero nos hace pues la historia de su vida, que tiene que ver mucho con lo que es su libro, este que presentará este próximo lunes en el Palacio de Bellas Artes, que es un compendio de sus artículos desde el 2002, doña Carmen. 2004, este es 2004. Desde el 2004. Entonces, doña Carmen, ¿cuándo nace la idea de escribir todos estos artículos y luego hacer ese compendio? Te voy a hacer la historia. Un día yo estoy conversando con un amigo entrañable, y fue gran amigo de mi hermano también, que es el gran dramaturgo Franklin Domínguez. Oh, sí, sí. Entonces, sí, yo estoy conversando con Franklin sobre una obra que se está presentando. Y él me dice, pero Carmen, eso está muy bien, eso que tú me estás diciendo, ¿por qué tú no lo escribes? Ay, no, Franklin, yo no me atrevo. Bueno, no escribí nada. Pero un día, en Bellas Artes, justamente, estábamos viendo una función de ballet y el señor Rafael Herrera, que era el director del Listín Diario, estaba al lado mío. Y fue una noche muy agradable, aparte del espectáculo, por la conversación que tuve con él, que tuve con él muy agradable. Y bueno, hablamos mucho del espectáculo y él me dijo, pero escríbame eso, que yo se lo voy a publicar. Como que ya cuando van dos personas entendidas. Entonces yo, claro, entonces ahí está, en mi primer artículo, en el primer libro, yo escribí sobre danza y comencé a escribir siempre de danza. Luego, a insistencia de Franklin, comencé a escribir también de teatro. Bien. Claro, yo había tenido un profesor muy bueno de teatro, que fue Máximo Avilés Blonda, que nos enseñó mucho, porque era Avilés Blonda era una enciclopedia. Y nada, y continué, y como dicen, el hacer hace. Sí.
eso es así. Nosotros hemos seguido en esto, hemos tenido la dicha, vamos a decir así, de poder dirigir instituciones usted culturales. Usted siempre ha estado vinculada con las instituciones. Claro, yo primero fui, mi primer cargo fue como subdirectora del Museo de las Casas Reales, tuve poco tiempo. Después me nombraron como directora del Ballet Nacional y luego directora de Bellas Artes. Entonces volví, unos años después, porque había renunciado, volví al Ballet Nacional, ahí tuvo de nuevo 9 años. Y luego, pues sí, luego pasé como directora del Teatro Nacional. ¿Cuánto tiempo tuvo? Ajá. En el Teatro Nacional fue mi periodo del 2000 al 2004. Sí. ¿Cuál de esos cargos cree usted que es, sirvió más Carmen Heredia? Bueno, yo definitivamente en cada cargo tú tienes algo que aportar. Sobre todo tú tienes que tener, como digo yo, una política cultural de lo que tú quieres. Cuando yo entré al Teatro Nacional, y ahí está en mis libros, y en 48 revistas que publicamos, que se llamaba Teatro, en el Teatro Nacional, lo que fue ese periodo. Bueno, porque tú tienes que tener una cultura, tú tienes que saber qué tú quieres. Entonces yo pensaba que el Teatro Nacional debía ser un teatro, y no era nada nuevo que me estaba inventando, como los grandes teatros del mundo que tienen su propia programación. Sí. Entonces tienen sus grupos. Uh-huh. El Teatro Colón, tú tienes el ballet del teatro. Del Teatro Colón, tú tienes el grupo lírico, sí, tu orquesta. Sí. Entonces, eso era lo que yo quería, que el teatro realmente tuviera esa infraestructura artística que, de hecho, cuando fue inaugurado, en sus reglamentos, lo dice, pero nunca se cumplió. Oh. No lo pudo llevar a cabo, doña Carmen. Bueno, yo llevé a cabo porque yo invitaba a la orquesta, uh-huh, invitaba a los líricos, invitaba el teatro, invitaba el Ballet Nacional. Pero no se pudieron vincular ya como algo... No, como grupos, uh-huh, estables del teatro. Exacto. Como se les llama, grupos, uh-huh, estables, no, son los, uh-huh, grupos de Bellas Artes. Sí. Bueno, pero no importa, siempre y cuando el teatro tenga una programación, claro, y pueda usar esos grupos. Sí. No importaría el hecho de que fueran de aquí o de allá. En fin, y nosotros hicimos todos los años que tuvimos, hicimos ópera. Bueno, en esa época mía vinieron los tres grandes tenores, Pavarotti. ¿Fue en la época que usted era director? Claro, Pavarotti, Plácido Domingo, Carrera. Hicimos un cuarto concierto después de los tres, que yo le llamé, y ahora el nuestro, que fue con Francisco Chaín Casanova. Ay, sí, me acuerdo. Cuando, bueno, hicimos zarzuela, sí, fue una época muy dinámica, pero era programación de nosotros. Uh-huh. Eso no quiere decir que no se alquilara el teatro, si se alquilara. Claro, yo pero creo, debe de tener una programación. Pero tiene propia, que tener una programación. Claro, no puede, ¿verdad?, depender de cosas, claro, que puedan venir. Claro. O no. Pero además, a mí me hicieron una entrevista hace un tiempo, el señor Luis Beiro, por cierto. Entonces, él me decía que por qué ya no se hacían esas cosas en el teatro. Digo, bueno, se hacen cuando alguien va y procura la sala, sí, no como una programación del teatro. Y creo que eso es muy importante. Además, el Teatro Nacional debe ser una meta. Claro, llegar yo al teatro. Yo creo que llegar al Teatro Nacional debe ser una meta para un artista. Claro. No es posible que en el Teatro Nacional se presente cualquier cosa. Sí, es verdad, ¿eh? Además que eso le da estatus al teatro y le da estatus al artista. Y claro, no, estatus, claro que sí. Y nos da estatus al país. Al país, al país. O sea, al país, yo exacto, sé que hay gente que dice, bueno, yo me he presentado en claro, Milán, yo me presento, y así porque nosotros no podemos claro, o sea, pretender claro, ser una meta incluso para claro, los extranjeros. Sí, los grandes artistas de cualquier que género. Que si se presentan en la Escala de Milán, que por se ejemplo. Exacto, en la Escala de Milán, en el Teatro de Buenos Aires, sí, Teatro sí, Colón de Buenos Aires, sí, y así, sí, en todo. Sí, bueno, sí, eso sí, es lo que yo pienso. Eso no quiere decir, porque a veces piensan que uno es elitista. No, uno no es elitista.
Y yo soy de las que piensa que la música es música, buena o mala. Sí, el género es otra cosa. Sí. Tú puedes presentar un muy buen espectáculo popular en el Teatro Nacional. De hecho, sí. Pero hecho. Como los hemos hecho siempre. Sí. Pero con verdaderos artistas, sí. Con calidad. Con calidad, con calidad. Entonces, esa es la idea que yo siempre he tenido del teatro, que debe ser una meta. No puede ser que hasta una graduacioncita de cualquier colegio se presente en el Teatro Nacional. Y es lo que decía Pedro Pablo, que eso le da al país prestigio. Pero claro. Es que no solamente al artista que va, también al público, al país. Bueno, vámonos a la pausa. Y a mí me gustaría, en este último segmento que nos queda, hablar un poco sobre ese espectáculo que va a ser la puesta en circulación de este libro de Doña Carmen desde Platea, para que vayan el lunes, ¿verdad? Bueno, vamos a planificarnos. Volvemos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la bolsa de valores, bolsa de productos, depósito de valores, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Tiempos de júbilo por sus obras en el Templo El Calvario. Del 24 al 28 de este mes, celebrando el 38º aniversario. Mensajes con los pastores Jesús Diloné, Darío Mateo y Miguel Luperón. Además, cantantes invitados, testimonios, música en vivo. Cultos a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Comparta con nosotros estos tiempos de júbilo por sus obras. Templo El Calvario en la Abraham Lincoln 964, a dos esquinas de la John F. Kennedy. Dios quiere bendecirte. Te invitamos. Continuamos aquí con Doña Carmen Heredia, reportando su próxima puesta en circulación del libro Desde Platea, que es este próximo lunes. Y además nos sentimos honrados porque vamos a estar haciendo más que presencia, una pequeña contribución con muchísimo cariño y con muchísimo respeto, que son las dos cosas que más despierta esta señora en toda la clase artística, que tiene una conciencia real de lo que es el dominicano y el artista. Doña Gracias. Carmen, háblenos un poco de este espectáculo que va a ser la puesta en circulación de Desde Platea. Bueno, primero quiero comenzar agradeciendo a tantos artistas que de alguna manera u otra se han acercado a mí queriendo participar. El que siembra cosecha. Bueno, pues
por supuesto, tiene que ser un acto breve porque definitivamente el protagonista es el libro. Pero bueno, el libro es protagonista por los artistas. Claro, claro. Entonces, nosotros vamos a tener una parte de teatro, una pequeña escena. Va a haber una parte de danza. Carlos Beitía va a leer su prólogo de danza. Franklin Domínguez y Iván García van a leer sus prólogos que están en el libro. Va también a participar, que para mí es un gran honor porque ella viene expresamente a participar en el acto, Aisha Shahed. Qué bien. Va a tocar, sí, en el acto. Oh. Sí, ella viene. Viene a eso. Viene también Cecilia García. Wow. Y Maridalia Hernández. Qué bien. Va a participar. Sí, sí. Estoy muy contenta. Entonces, nosotros tenemos un final brillante. Hay una parte muy importante que es una pequeña, una camerata que va a presentar el maestro Molina. El maestro Molina, bueno, es parte importantísima de este libro. Y él también va a decir unas palabras. Y luego viene también el prólogo de Julio de Wind. Todo es top de los tops del arte. Yo creo que, según lo que estamos oyendo, doña Carmen debería hacer una puesta en circulación por lo menos una vez al año para que tengamos, claro, la oportunidad de tener un espectáculo de esa calidad. Bueno, pues el acto, luego de mis palabras de agradecimiento, va a tener un cierre magistral, porque nosotros vamos a cerrar con algo verdaderamente digno de celebrarse. Y es el brindis de la Traviata. Wow. Que van a cantar los cantantes líricos. Wow, entre ellos creo Pedro que Pablo. Tengo uno aquí. Sí, sí, sí. Muy honrado, muy honrado. Entonces, wow. Va a ser un cierre bellísimo. Y bueno, y luego seguiremos el brindis. Dios mío, no lo podemos perder, doña Carmen. Sí, yo casi tendríamos que ir a grabarlo. Sí, el libro consta de casi 800 páginas, sí, bastante, con una cantidad de fotografías lindísimas, enormes. Y creo que es un aporte a la cultura de nuestro país y sobre, sí, todo para que los artistas permanezcan. Uh-huh. Porque toda actividad artística, todo espectáculo artístico, es un momento, es, claro, efímero. Claro. Lo que queda, lo que escrito está. Uh-huh. Sí, señor, yo, pero la felicito, porque eso es que, señores, lo que no se escribe, por mejor que sea, se olvida. Y uno, el que lo vio se le olvida. Imagínense el que no lo ha visto. Así es. Sí. O sea, se pierde. Qué, sí, buena, sí, iniciativa. Sí, es, sí, sí, sí. Yo, sí, pienso que mis críticas a veces gustan, otras veces no. Bueno, eso es normal, claro, pero el arte en sí es subjetivo, sí, porque claro, a veces tú vas a ver una obra de teatro y yo me encuentro con personas que están acabando con la obra y otras que les gusta, sí, 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 y así en danza, así en sí, en todas las áreas. Pero lo importante es que quede para la posteridad, que nuestros artistas sean reconocidos hoy porque valen, porque son buenos, porque el artista dominicano es bueno, talentoso, y además para que las generaciones futuras conozcan todo lo que pasó en este tiempo y estos artistas que realmente han dado renombre. Doña Carmen, ¿y se puede ir a la puesta en circulación? ¿Pueden ir todos los que estén viendo el programa o es por invitación? No, pueden ir todos los artistas, es un espectáculo abierto. ¿Al público? Al público, por supuesto, y pueden ir. Es en Bellas Artes. Es en Bellas Artes, a las 8:30 en la sala Máximo Áviles Blonda. Que es bastante grande, ¿cuántas personas caben? O sea, sí, más de 600 personas. Es sentado el espectáculo, o sea que pueden ir. Aunque no es que van a estar 2 horas parados. No, para nada. Sí. Por supuesto, se va a exhibir el cuadro, los dos cuadros. Los dos cuadros de Elsa Núñez. Que hemos enseñado aquí, que son, sí, las portadas de los libros. Y también, sí, el libro, pues allí estará a la disposición de todos los que deseen obtenerlo. Muy importante, qué bueno. A las 8:30 en Bellas Artes. Bueno, Pedro, tremendo reto para, sí, todos ustedes los, sí, artistas. Sí, y satisfacción que, a la vez. Que van a estar. Sobre todo, hay una cosa que quiero yo decir, que no tengo capacidad para criticar nunca más el trabajo de doña Carmen, pero tengo que hacer mi pequeña crítica acerca de esta tremenda crítica. Su trabajo como crítica tiene dos valores extraordinarios. Es que narra de una manera
detallada todo lo que pasa y con la intención que el artista lo hace. Y lo segundo es que lo hace de una manera bella. Como vuelvo y repito, como si fuera una hija de Becker. O sea, es un refresco el leer cómo ella va narrando las cosas, que ya yo quiero que se acabe el concierto y esperar el otro día nada más para el de Doña Carmen. Pero no es para buscar, alimentar mi ego, sino para leer todo lo que va narrando de una manera detallada y exquisita. Sí. Bueno, esas palabras realmente me han emocionado. Sí, porque son reales y sentidas. Entonces, al igual que Elsa, que esto es algo que estaba pensando ahora antes cuando estaba viendo, Elsa, su amiga y retratista en este libro de siempre, es un plus más que tienen las dos, que es que cuando usted ve la obra de estas mujeres, usted percibe el alma de una mujer. Qué bonito eso. Qué bonito. Ay, muchas eso, gracias. ¿Verdad? Porque tú lees un escrito de Carmen Heredia y tú ves el alma de una mujer ahí. Y es igual que Elsa Núñez, que lo que pinta son mujeres, pero siempre se ve el alma de una mujer puesta ahí. Un beso en su mano a Elsa Núñez. A Elsa, con mucho cariño. Elsa, la vamos a traer con Doña Carmen. Ay, más sí. En otras ocasiones. Tenemos también muchas cosas que comentar. Sí, sí. Que Dios nos siga premiando con mujeres como ustedes. Muchas gracias. Amén. Que así sea, como Doña Carmen. Estás incluida. Estoy incluida. Ah, pues también, qué bueno. Señores, gracias por acompañarnos. Estaremos presentes en esta puesta en circulación de Doña Carmen Heredia, de este libro, de este su segundo libro. Y la felicitamos, la felicitamos, Doña Carmen, y la exhortamos a que ese tercero y ese cuarto que ya están iniciados, pues se pongan en circulación, ya será el año que viene. Sí, y que cada uno de esos libros sea un programa aquí. Exactamente, claro, señores, hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos en 5 días, de lunes a viernes, aquí estamos siempre a las 8 por su canal Noticias 16. Nos vemos.